La proporcionalidad por encima. Proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, por cima, muy por cima. Porque había los porcentajes, que es lo gordo. Vamos a ver. No. La proporcionalidad directa es cuando a más de una magnitud, más de otra. Por ejemplo, más entrada del cine, más euros pago. ¿Qué más? Más perro, más comida. ¿Qué más? Más velocidad, más qué. Más gasolina gasta. Más hora trabaja, más dinero. Por ejemplo, tengo 5 alumnos y cobro 300 euros. ¿Cuánto cobraré si tengo 8 alumnos? ¿Qué hago? Una regla de 3, 5 alumnos, 300 euros. 8 alumnos, X euros. ¿Quién la ha visto de otra manera? 8 por 300 partido 5. ¿Por qué es directa? ¿Quién la ha visto de otra manera? ¿Quién la ha visto de otra manera? ¿Cómo? En forma de fracción. No me engañe. ¿Cómo? ¿Cómo? Algo así, ¿no? En la directa, esto por esto tiene que ser igual que esto por esto. ¿Os lo creéis? Entonces, 5 por X tiene que ser igual que 8 por 300. Y sale lo mismo que aquí, porque el 5 pasa dividiendo. Reducción a la unidad, ¿cómo era? No. ¿Qué? Y ahora 1 por 8 es 8, por lo que te dé el resultado de al lado del 1 se multiplica por 8. ¿Y no es esto? A ver, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Hombre, que me diga cómo lo escribe. 5, si es lo que yo había escrito. No. 1 debajo de 5. ¿1? Por lo que yo he escrito. Vale. Y ahora, entonces esto es 60. Sí, eso. Debajo 8. 60 por 8. Cualquier caso es lo mismo. La inversa, que es más divertida. ¿Alguna duda? En inversa sería el contrario. Si la izquierda se multiplica, la derecha se divide. ¿Alguna duda? La inversa. A más velocidad, menos tiempo. A más perro, menos ración. O más chica en la ración. A más trabajadores, menos horas. O menos tiempo. Menos días tardan en hacer una obra. Entonces, dos trabajadores han tardado 4 días en levantar el muro. Esto es de verdad, ¿eh? Esto no es mentira. ¿Cuánto tardarán seis trabajadores? Entonces, regla de tres, ¿cómo era? Sí, pero ¿cómo sale ahí el número? En forma de ecuación, en forma de línea, esto sería esto por esto partido esto. Bueno,
Caso que da 8 partido 6. Y 8 partido 6 es un número decimal. 1,33, ¿vale? Obviamente, si hay el triple de trabajadores, tardan mucho menos, ¿vale? Pero aquí me querían fastidiar de hacer ruido y por eso han tardado más. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Como dicen mis profes en la universidad. ¿Sí? Venga, la compuesta...